Voy a ir leyendo mientras ustedes operan a la venta y ya el resultado es negativo para completar toda la información. Dale. Okay. Pregunta que los clientes que no se han avisado.
arriba. Ahí está. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok, ¿me escucharon que dije hacer venta por el precio, por el reporte negativo del mercado? Ok, okay, vamos a comenzar de vuelta, luego digo de vuelta, venta en el petróleo por el reporte negativo. Comenzamos de vuelta. El petróleo BTU sube un 5.6% frente al descenso del 3.2% de la semana anterior. El Brent sube un 4.3% más que lo compensado la caída del 2.8% de la semana anterior. Entre el presidente Donald Trump, que ha afirmado este fin de semana que el 99% de los casos COVID eran inofensivos, están desclasificadas del presidente tienen lugar a pesar de que en Texas, el estado de refinación de petróleo más grande de Estados Unidos y Florida, el centro de ocio de Estados Unidos, ha reportado su mayor aumento diario de nuevos casos confirmados de coronavirus en los últimos días, con lo que el total de muertos de todo el país asciende a casi 130.000 y las infecciones a más de 2.8 millones. Si la nueva oleada de brote desencadenará el pánico, podría iniciar a los gobernadores estatales a cerrar sus economías de nuevo, como lo hicieron en marzo y abril, lastrando la recuperación económica y la demanda del petróleo. La administración Trump está haciendo todo lo posible para evitarlo. Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, se vio en apuros durante su comparecencia de este domingo para no contradecir abiertamente el comentario de Trump de que el 99% de los nuevos casos de COVID no suponían un riesgo, asegurando que es un problema grave que tenemos y debemos hacer algo para frenar la marea. Jeffrey Haley, entrega señor de mercado de Sydney para la plataforma de comercio online Wanda, dijo que la inmunidad de los mercados financieros a la pandemia se ha visto reforzada por los intentos de restar importancia al resurgimiento del virus. Los precios de petróleo parecen estar uniformemente equilibrados entre las fuerzas opuestas en este momento, dijo Haley. Por un lado, la posición de datos económicos publicados la semana pasada está haciendo hincapié en que por ahora se está produciendo una recuperación global, ha dicho. El petróleo Brent, BTI. El petróleo es una de las materias primas demandadas globalmente. La mezcla más negociada son el crudo Brent y el crudo BTI. La colisión de petróleo está complicada en ningún lado con la actividad económica mundial. Aquí podemos ver puntos pivotes. Venta Take Profit 39.99. Venta Take Profit 39.49. 99, perdón. 39.99. Ese Take Profit de la operación. Venta Take Profit. Un segundo. El otro objetivo en 39.46. Confirme si escucharon bien. Sí, Román. La venta, el primer objetivo 39.99, segundo objetivo 39.46. Ahora fíjense los puntos pivot que puse aquí. Primer objetivo 41.12, segundo objetivo 41.58, tercer objetivo 42.49. Primer objetivo 40.21, segundo objetivo 39.76, tercer objetivo 38.86. Pueden ver, acaba de rebotar en 40.21 y sigue para arriba. Ahora que tiene que tocar el 40.21, tiene que pasar y después rebotar hacia abajo porque es negativo el reporte. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer?
Ok, repito, los take profit es venta, petróleo, take profit primero, objetivo primero, 39.99. Segundo, 39.46. ¿Alguna otra pregunta? Álvaro, sí, es 39.99, objetivo, y es a la venta. Luis, ¿usted me escuchó bien, Luis Delgado, o no me escuchó nada? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Carlos, repito, los Tech Profit. Primer objetivo, 39.99. Segundo objetivo, 39.46. Por supuesto que cada uno de los clientes tome su riesgo según su capital. Francisco, el precio está subiendo, es una corrección, pero según el reporte negativo, todo indica que va a caer. Por eso dimos venta con toma de beneficio en 39.99 y 39.46. ¿Alguna pregunta? Un gusto, Elio. No sé, ¿está todo bien? Entonces vamos a dar por culminada esta sesión. Fue un gusto hablar con ustedes. Y nos vemos en la próxima día del reporte del petróleo crudo.